Hola, Teresita. Hola, Israel. Buenas noches. Qué bonito, qué bonito. Qué buen fondo musical. Gracias, Dani, por ese fondo musical que nos regalas. Y pues bienvenidos a su programa Tu Carta en Nuestra Voz, un programa que pretende recuperar la vieja tradición de mandar cartas y pues bueno, tal vez hacemos trampilla al enviarlas de forma digital en este formato, pero no deja de haber la intención. A final de cuentas se escribe y eso es lo importante, ¿no? Que escriban, que lo intenten, que recuperen, que rescaten esa vieja y bonita tradición, ¿no? Exactamente. Y qué mejor para celebrar una amistad, para darle gracias a nuestros papás, a nuestros hermanos, a los novios, a las parejas, dar ahí algún mensaje. Y también, ¿por qué no? Si usted ha escrito una carta de reclamo al seguro porque no le dieron su medicina, también puede mandarla. Oh, sí, ¿no? ya me imagino quién hay. De hecho, sí, hay alguien ahorita que está recibe cartas así de... ¿qué quiero que pavimente mi calle? ¿Qué quiero que arregle mi escuela? ¿Qué quiero trabajo? ¿Qué quiero que me hagan jefe delegacional? Sí. Y así, un montón de cosas, ¿no? Pues sí, aprovechando, yo también vamos a hacer mi carta. Vamos a hacer nuestra carta, ¿no? Así de... hice una carta así muy específica, así de seguridad social a todos los artistas, a todos los artistas y artesanos de México, ¿no? Porque de repente sí nos vemos en esa situación en la que pues hay que hacer el toquín para ayudar al compa aquel que le dio pues una enfermedad muy fea y hay que apoyarlo, ¿no? Y pues sí, los artistas están muy desprotegidos, sí, y dan mucho y ofrecen mucho y hacen mucho por este país, ¿no? Y yo sí pedí la carta así de hay que darle seguridad social porque le hacen un bien a la nación. Sí, y sí, es muy importante, sí, está muy desprotegido, porque creen que no es un oficio, que no es una profesión, no creen que a lo mejor es así como un hobby, entonces como que es relegado. Entonces, muy buena iniciativa, Israel, sí, por haber mandado tu carta. Sí, así que si le escuchan en algún diputadillo por ahí, lo que tú... De hecho, hubo una propuesta por ahí que yo escuché la dijo, creo que Paco Ignacio Taibo. Entonces, a lo mejor por ahí leyó tu carta también, quién sabe. Sí, la leyó, seguramente. Pero ahí va. No, pero él va por la credencialización de todos los artistas. Si no, está mal, su propuesta está chida, ¿no? Pero yo voy por la seguridad social que incluye derecho a vivienda, derecho a salud, y pues derecho a incluso una pensión, ¿no? Yo voy por eso, porque es feo ser artista y acabar en las últimas olvidado, ¿no? ¿Qué sí, fue eso, ¿no? Es un oficio y una profesión muy, muy, muy artistas olvidada. Artistas y artesanos. Se tiene muy relegado porque se piensa que no hacen nada, que no están jugando, divirtiéndose, porque no quisieron estudiar, no quisieron trabajar. Y pues realmente ahí están como que muy equivocados la mayoría de las personas, sí, que piensan así. Sí, y yo lo decía por una situación que yo observé y me conmovió mucho, que fue una señora ya de 70, 75 años, que vendía unas muñequitas artesanales en el metro, ¿no? O sea, y pues me imagino, pues para estar en el metro, pues tienes que dar tu mochada, pues no es así de gratis, ¿no? Y si ese día no da, pues te llevan a un juzgado, te ponen una multa y pues tienes que aflojar, ¿no? Y así como que, pues qué mala onda que a personas de tercera edad se le tengan que entrar en esa dinámica, que es la dinámica que opera en la Ciudad de México, perdonen, pero así opera, sí, ¿no? Y por no estar apadrinada por alguien, pues tenga que pagar, ¿no? Digo, ese tipo de gente, pues hay que conservarla por las artesanías que hace, que son muñequitas tradicionales, que son de los 50, me parece ser, y que las venden a un precio módico. Y que creo que el peor de los, ¿cómo se llama? El peor de los pecados que se puede cometer con un compa artesano es regatearle. Ah, sí. No, y luego, eso no es nada, le regatean para comprar y revender al triple que... Sí, oye, ¿qué es eso? Sí, me ha tocado. Terrible, terrible, terrible. Sí, me ha tocado ver. Me tocó una vez una muchacha que traía blusas, según de Chiapas, pero las estaba dando carísimos y decía, no, es que es para ayudarle a las señoras que las bordan, no, pero las compraba
así al precio mínimo y aquí el doble, el triple, el cuádruple. No, yo creo que hay que reconocerle su trabajo porque, bueno, a aquellas personas que nos estén viendo y que todavía tengan esa tradición de bordar o de tejer, saben que no es algo tan fácil o tan sencillo y mucho menos de un solo día, ¿no? Sí, y que hay compañías, bueno, no, personalidades europeas que se han fusilado y han querido patentar eso y se han hecho de un buen dinero a partir de los diseños mexicanos y particularmente de los bordados, sí, que, sí, sí, que pues ahí son tradicionales y que tienen una historia, no nada más así estética, sino es una cuestión histórica, de representación fundamental de la subjetividad de esa colonia, de esos espacios, y que pues de repente nada más así porque sí, pues ahora lo voy a poner en un shortcito, ¿no? Ahora lo voy a poner en un una gabardina o qué sé yo, ¿no? Y en unos tenis, ¿no? Así como que no, mano, eso pues no va ahí, ¿no? No va ahí. Danny Boy. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Danny. Miren, aquí hay algo importante y es que le tenemos que exigir a nuestros artesanos. Hay muchos que tienen mucho talento y que pueden sobrepasar esa línea tan delgada que es de la artesanía a el arte. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, sí, les tenemos que exigir. De esta manera lo veo yo, ¿no? No vamos a hacer labor altruista. Vamos a apoyar a los buenos artesanos. Ah, sí, claro. ¿Sí? Que hay que diferenciar, porque ya algo ocurre en el street art y en los performance y todas esas cosas que ya cualquier fregadera pasaría como algo artístico, y no, yo hablo de lo identitario de las localidades, ¿no? Bueno, sí, claro, finalmente nosotros decidimos qué es lo que creemos que es mejor, ¿no? O lo que creemos que vale la pena. Pero de alguna forma siempre exíjanle a los artesanos. ¿Por qué? Es una manera de impulsarlos y llevarlos más allá. Pueden sobrepasar, como te digo, esa delgada línea entre el arte y la artesanía. Y yo reconozco que hay muchos muy buenos, así como hay muchos muy malos. Muy malos, ¿no? Exactamente. Muy malos, sí. Sí, todavía me acuerdo de una chava que vendía piedritas con cosas pintaditas. Y lo estaba haciendo con un corrector y su lápiz labial. Digo, ay, qué tierra, qué ternura, ¿no? Y veía pues a otro chavo que de hecho lo encuentran, está ahí en la zona 1 de nuestro Zócalo. Que vende grillos hechos a partir de, y colibríes a partir de palmilla, que pues digo, ah, bueno, eso no cualquiera también lo hace, ¿no? Y se ven bonitos, ¿no? Uh-huh. Y lo hacía pues para regresarse, digo, pues ah, mira, que, digo, no lo hace también con intención lucrativa, ¿no? Pero en fin, hace muchas otras cosas, ¿no? Y bueno, retomando, de hecho sí, me acuerdo que hay un colectivo por ahí que regala poesía. Y eso también es muy bonito, ¿no? Una manera muy creativa, ¿no? Así, casi así como que soy Juan Camané y en el aire las compongo. Así las personas de, ¿cómo te llamas? Ah, pues Juanito, bla, 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 bla. Y su poema. Que a veces eran albures, pero pues a final de cuentas era creatividad. Híjole, ¿no será Alan Casas? Híjole, Alan Casas. Saludos, Alan. Saludos, Alan. Alan Casas es de los poetas malditos, ¿verdad? No, perdón. Alan Casas y la carabina de Ambrosio. Saludos, Alan. Saludos al buen Alan. Esperemos que ande bien. Y que ande. Y que ande. Y bueno, saludos a Veracruz, saludos a Lala Martínez, que ya se están conectando. Y pues bueno. Abraham. Guanajuato Celaya, sí. Sí, sí, sí. Bienvenidos, ya saben, a este es su programa. Y pues bueno, Teresa. Ok, bueno, pues dentro de todas estas festividades que se hacen de orden mundial, ya ves que celebran el día del emoji, el día del... Hoy es el día del perro callejero. ¿En serio? ¿No? Sí, le mandamos saludos ahí a esta... ¿Cómo se llama tu ídolo? Ya se me olvidó. Valentín Trujillo, felicidades. Por su película El perro callejero. Oh. Pero de eso, pero no. Y el 30,
de julio es el Día Mundial de la Amistad. Entonces, aprovechando, todos los que nos estén viendo que quieran mandarle un saludo a su amistad, ahí pues pueden hacerlo ahorita en mensajes. Ahí se los vamos a leer y ya después le enseñan el mensaje. Bueno, yo me encontré unas cartas que unas amigas me hicieron a mí hace mucho tiempo. Porque, bueno, antes se acostumbraba mandarse cartitas también entre amigas. ¿A ti no te tocó el chismógrafo? Sí, también. Que en una libreta escribías, ¿cuál es tu color favorito? Y luego, hoja libre, haz lo que quieras, ¿no? Y ahí te hacías tus garabatos. Sí, ¿no? Era como el Facebook de antes, ¿no? Donde te, en lugar de stalkear ahí el muro de alguien, sino, veías, a ver, ya contestó tal. Y ya te regresabas todas las preguntas. Ay, no le gusto. Bueno, ya. qué chiste. Sí, sí. Ah, ya no lo respondo entonces, ¿no? Sí, era muy curioso cómo funcionaban los chismógrafos en aquellas épocas. Sí. ¿Tú sí contestaste? Sí, contesté muchas y me contestaban las que yo quería, claro. ¿Qué dices? Si yo los hacía y se los daba a mis compañeras. No, yo sinceramente nada más lo hice por una persona así para saber bien. A ver qué onda, ¿no? Y sí me contestó. ¿Sí? Y ya así como que los demás quieren contestarme. Ah, no me importa, yo ya tengo lo que quería. Sí, eso era. Ya no me contestan. Ya tengo lo que quería, suficiente. Bueno, yo estaba leyendo estas cartas y estaba viendo. ¿Cómo es curioso que la gente escribe? Bueno, dependiendo de la edad que tenga, es la edad de sus inquietudes, cómo van cambiando, ¿no? Ya ahorita va con una de estas amistades, bueno, ya tengo añísimos, la conozco desde los 6 años, ¿no? Y ahorita, y me encontré una de sus cartas, porque nos mandábamos cartas por correo directamente, ¿no? ¡Qué bonito! Entonces, y me encontré otra de una amiga que si tú la empiezas a leer, no dirías, no hombre, eso está muy raro. Te voy a leer primero la de la otra, la que dices, está muy raro, ¿no? Para que vean, digo, si ustedes quieren mandar su carta físicamente, ¿no? ¿Cómo se adornaban antes, ¿no? Con caritas y sé feliz. Las letras infladas. No me olvides, letras infladas. Corazones, sí. ¿No? Y pequeños mensajes, ¿eh? En esa época era donde apenas estaba uno sacando su firma, así intentando una otra. Bueno, al menos fue mi época, ¿no? A mí me quedé con la más sencilla que pude imaginar, ¿no? Pero... sí, yo quise hacer la mía así muy garibolera. No, yo la copié del autógrafo de Guns N' Roses, sí. Ay, voy a poner así iniciales como BNFL. Ay, dije, así voy a hacer la mía, ¿no? Y no. ¿No? Nada que ver. Qué chistoso, tu inspiración fue con San Roses y la mía fueron las firmas estas en los documentos de Porfirio Díaz, así con las letras. Las gariboleadas. Oh, no, pues sí, hasta con pluma, que digas. Sí, no, de hecho tengo mis plumas así, que las mojas y pues... Siempre quise una de esas, ¿sabes? Sí, yo tenía un montón. ¿A qué guajolote se lo quitaste o cómo? ¿Qué es? Ah, no, lo que pasa es que como mi papá, bueno, tenía una familia que... Había una casa que era muy, muy vieja, muy antigua. Había muchas cosas que ahora le llaman vintage, ¿no? Oh. Había una estufa de carbón. ¡Órale! Estaban de los primeros refrigeradores de esos, que ahora ya venden así tipo retro. No, pero ese sí era retro. Las lavadoras, había una pianola, había máquinas de escribir de las primeras que sacaron, sacapuntas de este tamaño. Entonces, pues esa casa era una casa... con muchas antigüedades, y ahí las plumas así pululaban, entonces yo agarraba mis plumas, como desde chiquita me gustaba escribir, entonces ahí las tenía, y ahí me ponía con mi tinta china y hacer mis primeras cartas, y hice muchas cartas también con eso. Yo creo que contarán esas plumas. ¡Ah! Lo que habrán escrito, que ya ni me acuerdo, pero bueno, eso te lo voy a leer, y perdonamos para que veas también cómo la amistad te deja sentimientos muy fuertes, ¿no? Dice, yo soy capaz de todo, luchar para estar contigo, aunque tú hagas lo contrario. Ya no me voy a meter en sus vidas. Creo que lo que le dije ayer a Carla no valió la pena, ¿o no? Creo que ya hice todo lo que pude. Y si la verdad ustedes se llevan mejor, pues adelante.
Espero me comprendas, pero si cambias de opinión, ya sabes dónde estoy. Te voy a contar algo que soñé ayer. Soñé que estábamos en la escuela, el día de la clausura, o sea, el martes, y que tú y yo estábamos juntas y que Carla no estaba con nosotros, porque tú no te querías juntar con ella. Y te decía que ahí estaba Carla, y me dijiste que con la que querías estar era conmigo, después de todo lo que hemos pasado. Ojalá hubiera sido cierto. Ya sé que me he portado muy egoísta, pero creo que lo que pasa es que eres lo mejor que me ha pasado y no quiero perderte. No quiero perderte. Ayer me sentí muy mal porque preferiste a Carla, aunque hayas tenido tus razones. Yo pensé que éramos las mejores, pero me equivoqué. No quiero que me dejes de hablar, aunque si tú no quieres, no. ¿Sabes? Al pasar tantas cosas juntas, tanto buenas como malas, me di cuenta que vales mucho, aunque no sea la persona con la que te quieras juntar. Ya me cansé de decírtelo. Creo que es inútil. Solo te pido que no me olvides, que no te olvidaré. Súper amiga. Tere, te quiero mucho. Oh, qué bonito. Pero es muy interesante porque yo lo estaba leyendo y decía, hombre, por las cosas que nos enojábamos, porque realmente nunca le dejé de hablar y yo nunca había, nunca pensé esa diferencia, porque hubo un momento en que nos juntamos ellas dos y llegó otra niña, otra chica, y se quería juntar con nosotros, pero ella se ponía celosa, entonces ella la hacía así, y yo sentía feo porque le hacían el feo, entonces yo también la jalaba, le decía, no, pues vente con nosotros. Entonces, sin querer, yo las contrataba, pero no era mi intención. Al final de cuentas, las dejé de ver, ¿no? A Janet, que fue la que escribió la carta, la dejé de ver no porque dejáramos de ser amigas, sino porque en los teléfonos celulares de antes, si se mojaban, no había chip, entonces se perdió el contacto. Pero después de que salimos de la secundaria, esta fue carta de la secundaria, todavía duramos de amistad mucho tiempo hasta que ¡pum! El celular dijo, hasta aquí se mojó y ya no hubo forma de contactarla porque no había Facebook, no había redes, no había mail, no había nada. Y el único contacto que teníamos nosotros era por teléfono. Y yo no me lo sabía de memoria, y luego el que yo tenía cambiaron el número, entonces no, ya fue completamente diferente. Pero sí, son de esas amistades que por ahí ya viene un grupo de la secundaria que pero no está metida como que al Face, pero pues se ve que está bien, ¿no? Sí, no, porque una de sus hermanas me etiquetó. Dije, entonces me metí al de su hermana y ya vi que está bien. Pero como yo no soy persona de que mande el mensaje porque te digo, no, que estás incómodo, ya está en otra etapa de su vida, entonces, a lo mejor como recuerdo. Pero no tiene malo hablarle, fue tu amiga. Yo digo. La sí. Penita, ¿no? Ya si son exparejas, ahí ya pues, se pone una incomodar, ¿no? Pues, y así como que pues, esa es tu novia secundaria, pues porque te habla, ¿no? ¿Qué interés tiene o qué? Ay, ¿no? ¿Qué machista es eso? Pero no tiene nada de malo eso, por supuesto que no. No. Algo que estaba recordando es que ahorita estaba viendo el TKM, el clásico Te Quiero Mucho, ¿no? ¿Cómo sí. se abreviaba, no? No, las jaladas de ahora que pone hola, ¿qué haces? Con K y con C, así como que, güey. Al menos en nuestra generación escribíamos sin falta de ortografía, ¿eh? ¿No? Y sin errores de ese tipo, ¿no? Sí, no, se buscaba tener la letra más bonita, ¿no? Así. Uh-huh. Incluso hasta se ponían dibujitos, así. Sí, bien tiernos. Me acuerdo de los dibujos de uno de mis amigos, que sí dibujaba cosas grotescas, así. Y eran pues, las cartas que intercambiábamos bien hasta como pornográficas, así. Pero esa era la secundaria. Eso se permitía. Cartas, ¿no? Pornográficas. Creo que sí me tocó ver que decías, ay, ¿de qué cosa? Luego hasta parecía, cuando te caía un papel así en las manos, hasta parecía que lo tenías en la... ¡Ay, quítame esa! No, cuando dibujara a los profesores o... No, pero con cosas pornográficas, les ponían siempre. ¿Por qué hacían eso? ¿Y por qué siempre en la boca? Que alguien me explique. Ya se acordó. Oh, okay. Pues
es que... Saludo, amigo, que era el dibujante de la clase, ¿no? Y bueno, también recuerdo, ahorita me está recordando, que también había formas muy muy originales de doblar las cartitas, ¿no? Ah, sí. Y también formas de escribirlas, ¿no? Escribirlas desde el centro en espiral. Sí, yo era de esas personas. Cartas, sí, yo era de esas personas que hacía ese tipo de cartas como en espiral. O las quemaban para que se vieran bien pintas acá. Ah, sí, también las hacía yo. Las cartas mágicas, ¿no? Sí. Te lo trajeron los reyes. Ah, sí, se está quemando. Se quemó en la mejor parte. ¿Qué dice? ¿Me quiere o no me quiere más? Era muy divertido. Muy divertido, sí. Sí, ya ven, por eso manden cartas. Qué originalidad. Mándennos sus cartas ahorita. Sí, sí, tómale foto a alguna carta vieja que tengan ahí. Sí, y acá la leemos. Acá la leemos, no pasa nada, ¿no? Miren, aquí va a estar. Bueno, antes, mensaje de Lala Martínez. Dice, este mensaje es para dos personas a las que amo. Ulises Vázquez y Bere Soto. Ellos son mis mejores amigos. Así que Ulises y Bere, ya saben, Lala les manda muchos saludos, así que consiéntanla, llévenla a comer unos tacos. Sí. Porque la amistad no hay mejor está manera de decir te amo que decirlo en tacos. Tacos. Aunque te acostumbres a eso. Y saludos a Ana Laura, que está con nosotros aquí a través de Facebook Live. Pero bueno, y así como decías, ¿no? De las cartas de antes, les daban forma, pues a esta le dieron una recortar o aquí y todo, ¿no? Pero esta es una carta de miles de cartas porque era un intercambio continuo, ¿no? ¿Eh? No, ya no está perfumada. Pero sí nos mandamos cartas perfumadas. Daría miedo si todavía se volviera eso. Dice, imagínate, dice... Tere, espero que estés bien. Perdón si no había mandado la carta, pero es que siempre que iba al correo estaba cerrado. Y es que te había escrito otra carta, pero no la encontré. ¿Cuándo vienes? Porque ya te extraño. Que es que tengo tantas cosas que chonearte. Las palabras que usaban así de códigos, como de... Y sus incisos, Eric, agasajado, de la escuela, de mi primo, de Israel, órale, bueno, no, yo no tengo nada que ver. Etcétera, etcétera, etcétera. Espero que ya se arreglen los problemas en la escuela. La huelga. Oh. ¿Qué crees? Me vas a matar. ¿Te acuerdas que P me pidió una canción de Magneto? ¿Qué no ves que venía en el que me regalaste? Magneto. Pues cuando se lo pedí, que ya me lo había dado, no me lo dio. ¿Me regalas otro? Espero que cuando vengas al oro, ojalá fuera por tener mi amistad, y no para ver a José Luis. ¿O sí? Espero que ya hayas conquistado a un negrito, ya que tu papá lo acepte y que no tengas más problemas y que ya no sea racista. Este es el 5 de no... Este es 95. Sí, vinieron en aquellos... Vinieron unos si negritos. Si no era basquetbolista, entonces no te idolatraban. Tenía uno que ser negrito y basquetbolista y raparse para que te idolatraran. Sí, no, dice: vinieron unos negritos a jugar básquet de Estados Unidos y estaban papazones. Yo no escribí eso. Y altísimos. Bueno, los que se le acercaban se veían unas hormiguitas. Ya ven, ¿no? Tu prima, tu amiga y prima, Jaritzi, vestida Marín. Así que no es la cara de... Saludos a Jaritzi. Está... No. Seguro la voy a etiquetar para que lea esta carta y que se sonroje igual. Estos muchachos. No, pero estas cartas que te encuentras y que son de amistades de años, de cosas de que ni siquiera recuerdas a las personas que están nombradas en la... Pero que en esas épocas pues era un constante, y porque ella vivía en el Estado de México y yo vivía aquí en la ciudad, entonces como nos conocíamos desde chiquitas, pues nuestra única, no teníamos teléfono ni celulares, no existían. Sí,
nuestra única forma de comunicarnos era con cartas, ¿no? Entonces, pues ahí me enteré que el cassette que yo que le di, pues, se lo prestó a uno de sus pretendientes y ya me quedé sin cassette. Y otra vez me regalas otro. Sí, me acuerdo cuando antes dedicabas esas cosas. No, estaba pensando que en el 95 ya había celulares. ¿Sí? Yo quién sabe. Sí, los que parecían manos de molcajete. Ay, bueno, pero era para millonarios, ¿no? No, no tanto. No, sí eran caros. Sí, eran muy caros. Yo me acuerdo que los celulares así, no, más o menos sí, accesibles. Sí, ya. Al menos allá en. Y era bastante deficiente. En Washington, Veracruz, pues no. Yo nunca vi ninguno. En secundaria, nadie tuvimos celular todavía. Y soy del 94, 95, algo así. De la época más gloriosa de Michael Jordan, claro. Y de Luis Hernández, el ídolo de Poza Rica. El perrito Luis Hernández. Y pues, creo que nada más tenía Luis Hernández celular en su coche. Y ya. Pero ahí fuera no había muchos celulares. Pero, así. Pero eran como los de la eran como los teléfonos de las y casas. Y beepers, beepers. Sí, los beepers. Los famosos beepers. No, pero esos nada más eran como para doctores. Sí, comunícate. Ya se murió tu paciente. Se murió tu paciente y ya regresaste. Tenía una novia que fregaba con el beeper todo el día. ¿Ah, andaba sí? Recados y recados y recados. Ya me traía fregado. Bueno, no estás tan alejado de lo que viven muchos hoy. Y, bueno, Lalo Martínez editó su comentario. Entonces vamos a darle nueva lectura. Dice para Ulises Vázquez y Beres Soto. Quiero que sepan que los adoro, son mis mejores amigos, mis confidentes, mis cómplices. ¿Cuántas locuras hemos vivido? ¿Cuántas veces amamos, odiamos y reímos juntos? Gracias por estos años de amistad. Ustedes son mis dos amados hermanos. Oh. Sí, cambio la palabra de los adoro, antes decía los amo. No te arrepientas, no pasa nada. Somos una sociedad más abierta, ya más tolerante. Sí. Ya los negritos no necesitamos ser basquetbolistas. Ya nos adoran porque son, por lo que somos. Sí, no, ya son otros tiempos. Pues, yo siempre he dicho que ellos son casi humanos, ¿no? Entonces, no es cierto, un mal chiste racista, pero es un chiste, no para nada. Saludos a todos mis amigos. Es que con eso de que todos se toman literal ya. Sí, con eso que hay que ser políticamente correcto. Ya, ya se perdió saludos eso del humor negro. Michael de Haití. Es mi buen cuate. Yo creo que ya le emigró para Nueva York porque yo no lo he visto en esos años. Bueno, pero no tiene nada mal. Los chistes de humor negro eran buenos. Ahora ya no puedes contar. Ya no puedes contar chistes. ¿No? Ya ni siquiera los de Lepa puedes contar. Ya de todos se ofenden. Qué aburrida gente, qué aburrida sociedad. Ahora son más violentos, pero menos chistes. No, hombre. Ya no. Mientras no sea misógino, está chido. Pero no. Los que nunca fallan son los de. Estaba un japonés, un mexicano y un gringo. Esos nunca fallan. Esos sí, siempre son buenos, ¿eh? Ah, eso sí, eso sí. O los gallegos, qué bárbaros, nunca. Pero esos no son chistes, son experiencias. Okay. Saludos a todos los gallegos que conocemos. Un abrazo para por eso lo digo, porque conozco algunos. No, sí. Bueno, pues. Continuemos con los a todos, excepto a los que conoces. Ándale, exactamente. Okay. Bueno, pues yo traigo una carta a propósito del Día del Amor y la Amistad, que allá en Veracruz. Se acostumbraba pues que ese día era fiesta y la clásica tardeada para los jovenzuelos que iban a las discotecas. Sí, todavía me acuerdo que mezclaban de una por estar arriba de un banquito, ¿no? Y qué popa aguanta, ¿no? La más afamada discoteca de la zona, ¿no? Y hacían las tardeadas y todo eso. Y muy divertidas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Muy sanas todavía, ¿no? No había tanto ese tráfico que hoy existe, que si no hay, entonces no es fiesta, ¿no? Pues tampoco, ¿no? Sí, no, incluso había lugares en los que rentaban, por ejemplo, las canchas o un salón de esos múltiples y hacían la disco del lugar. Uy, lo más terrible es que ahí empezaron los bailes colectivos. Al menos en mi generación fue donde se
se cimentaron esos mendigos bailes colectivos. Oh. Donde, por ejemplo, esta hermosa tradición de la Macarena, me tocó vivirla, cómo nació la canción y de repente todo el mundo hacía ese baile colectivo que hasta hoy en día la sacan hasta en una película, Hotel Transilvania. Bueno, ya es un spoiler, pero hasta es una película de 2018 y ahí sale. Digo, wow, no, ah, sí, los pasitos. No pasan de moda. O sea, y bueno, y eso y otras cosas como Payaso del Rodeo y No rompas más mi pobre corazón y otras cosas de ese orden, ¿no? Y pues bueno. Otras cosas desagradables que he bailado. Híjole. Era la secundaria, pues ¿qué querías? Era demasiado estúpido. Todavía. Bueno, en fin. Esta carta es de una chica para un chico, de Dulce para Mario. Y pues entiendo algo así como esa onda de los amigonovios. ¿Amigovios? Amigovios. Uy, lo más triste. Sí, terriblemente triste. Y sí, se me hace un poquito lacerante, pero pues bueno, a propósito del día del amigo, pues ahí va, ¿no? Ahí va. A ver cómo les cae a algunos, ¿no? Ups. Dice, para Mario, no se me hace justo que precisamente me busques cuando estés en una mala temporada y dices que me quieres mucho. Yo creo que me vas a entender muy bien. Simple y sencillamente, tú terminas una relación de la cual te quejaste mucho tiempo conmigo, llegas a una solución, pareciera ser definitiva, me ilusiono y ¡pum!, vuelves a la misma relación, mientras que yo quedo en la esperanza. ¿Y sabes qué es horrible? Es horrible ser la salvavidas de tu existencia, o de tus berrinches, o de tus amores. Pero ¿sabes qué? Hasta aquí acabó. Ojalá tu vida que viene sea amena, amorosa y con mucha felicidad. No dejaré de quererte, pero ahora sí, decidí ya no estar ahí cuando fracases otra vez. Al menos no quiero estar ahí así como últimamente ha sido. Atentamente, Dulce. Uy. Ahí está. Oh, o sea, prácticamente le dijo bye bye. Sí, prácticamente le dijo bye bye. Bueno, por un lado está bien, porque lo que yo puedo leer en esa carta es de que nada más cuando a él le conviene, anda ahí. Muy bien, Dulce, muy bien. Sí, muy bien. Felicidades. Qué por bueno. Ti. Porque decidiste romper con esa... Sí, sí, sí. Pero a mí se me hace triste eso ojalá que tu vida que viene sea amena, amorosa y con mucha felicidad. Si estás enojada, pues... declárasela toda, sí, o sea, ojalá que te vaya mal, que te dé y bla, 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 bla. Despídete bien, como uno quiere, pero se ve que todavía la quiere, digo. No, no se vale. Bueno, pero es que hay sentimientos que no se pueden quitar tan rápido como uno quisiera, ¿no? Y sobre todo en este caso de los amigobios, pues yo creo que en este caso había una esperanza de que se diera algo más, ¿no? Pero en este caso, pues ella se dio cuenta que, no, pues él simple y sencillamente no iba a dar otro paso más allá y decidió cerrar este círculo. Así que, Mario, gracias por participar con Dulce. Sí, sí, digo, patanes como esos no... Sí, no. No merecen estar en Eso de los amigonovios o amigobios. Eso es algo así como los amigos con derechos. Creo que yo soy de la generación X, ¿no? Sí, muchas cosas que no. Eran esos que no formalizaban algo, que siempre estaban así como que. Okay. Que pues como que. ¿Qué será tu pues como lo dice ahí, tu salvavidas, ¿no? Así. Que no funciona acá, pero pues acá ya hay algo, ¿no? Hoy me siento triste, entonces. Pero qué cobarde, ¿no? Porque. ¿Por qué siempre debe de estar acompañado? Entonces. Termina una relación o todavía no la termina y va a buscar a esta chica. Y seguramente antes de que le diga a esta chica que ya estuvo, ya tiene la siguiente, ¿no? O sea, es una persona que no cabe en ningún lado, ¿no? Sí, qué persona tan insegura. No, pero también por otro lado, uno como mujer se da cuenta de las cosas, pero a veces... Se quiere autoengañar con esa esperanza, ¿no? De que es que sí va a cambiar y ay, no, es que
ay, ¿qué le vio a esa que no me vio a mí, no? ¡Maldito! ¿No? Pero sin embargo, como hay un sentimiento de por medio, ahí viene otra vez, no funcionó de aquel lado y... Ah, bueno, sí, está ahora bien. Sí, ahora sí, te entiendo. Entonces, también a veces uno tiene la culpa, ¿no? Nos dicen que la culpa es de las dos partes, en algunos momentos, pero pues siempre es sabio reconocer cuando ya se debe decir, ay, ya está aquí, ¿no? Ya bájale. Dale dignidad. Exactamente. Sí, porque sí. Me ha tocado ver también muchachas que, ¿no?, quieren seguir en ese... Sí, qué feo, ¿no? Qué feo eso, ¿no? No, y eso se da mucho en las relaciones ya establecidas, ya con hijos y todo, ¿no? En donde descubren la infidelidad y la pasan así como... Desapercibida. No fue nada, todos los hombres son infieles, ¿no? Ah, a ver que lo haga ella y a ver si... Es lo que nada, yo digo, ¿verdad? A ver, ¿sería lo mismo? Que fuera la situación al revés. No, hombre, ahí hasta como Juana de Arco él lo las queman. No, pero eso no, es una situación de una condición, no sé cómo llamarla, pero que donde sí impera pues mucho el machismo, y no solamente desde la parte masculina, sino desde la femenina, que no ejerce, digamos, o no se empodera, o no pone un alto de las cosas. Digo, valiente ella, qué bueno, qué chido, ¿no? Pero cuántas no, ay, una vez no es nada, no pasa nada, ¿no? Una no es ninguna. Una no es ninguna, ¿no? Así son todos, ¿no? Ay, me pegó una enfermedad venérea, no importa, es mi marido, lo quiero mucho. No, qué terrible, ¿no? No importa. Tenemos algo en común, por fin. Tenemos algo en común, bueno. Está bien. No, pues es que... Sí, compartir las enfermedades venéreas es algo muy, muy... Es muy romántico. Muy romántico, muy íntimo. No, pero es que sí. Pero yo creo que también influye en el ambiente en el que crecen, ¿no? Porque... no hace mucho me tocó ver a una muchachita que la tiraron de las escaleras, su esposo, marido, lo que sea, ¿no? Pero son ella es una niña, ¿no? 16 años por ahí, y él ya está un poco labregoncillo, pero pues yo, de buenas a primeras ya se escucharon ahí el escándalo, ya uno iba de salida, se topó con él, ese. Y la niña llorando, y que se había torcido el pie, y esos comentarios, ¿no?, de la gente que la rodeaba. Ay, no, imagínate, no, pero piénsalo bien, porque seguramente lo vas a perdonar, ¿eh? Seguramente lo vas a perdonar, y te va a decir, hablar bonito, y vas a volver a caer. Y otros, no, sí, velo a demandar, que quién sabe qué. Pues, ¿qué crees? No, pues, ¿qué sigue ahí? Así que, ahora sí que ni cómo ayudar, porque también... Las personas que la rodean, pues, no le dicen ya, sal, hey, si te estás dando cuenta de eso, hey. Sí, yo creo que es muy importante señalar que hay una situación subjetiva que no debe ser transgredida, que debe de haber una integridad de las personas, una individualidad, un espacio, una situación que también es personal, que debe de respetarse, que uno no debe de colonizar ni imponer un saber, obligación, un querer o un sentimiento sobre otra persona, y que en cierto punto eso no también exime a que uno tiene que hacer esa situación, o sea, yo porque soy mujer tengo que ser así, ¿no? También tiene voz, voto y libertad, eso debiese de anteponerse a por encima de muchas creencias y prácticas que se ocupan, ¿no? Sí, ¿no? Y además son creencias que te dicen tus familiares, ¿no? Y los más conservadores y viejitos que te dicen, no, es que una mujer soltera, ¿qué vas a hacer? No, hombre, ¿cómo crees que vas a poder, salir? ¿Sí? No, ¿y luego de qué vas a trabajar? ¿Con tres hijos? ¿Qué vas a hacer con tres hijos? Nadie te va a querer, ya no te van a pelar porque ya eres mamá soltera, ¿no? Entonces también dices, oye, estás viendo ahí que le están ahí dando sus soplamocos y... Sí, yo creo, y creo que muchos, pues, y muchas no salen de esa situación a pesar de que están siendo dañados o dañadas por miedo, ¿no?
Pero sí, de que tienen la misma oportunidad y capacidad que todas las personas, claro que sí, ¿no? En su debida forma, manera, claro. Pero hay algo que vencer, ¿no? Que pues al principio alguien me decía, es que yo soy muy cobarde. Bueno, pues eso es la antesala de la valentía. Para ser valiente hay que ser cobarde un momento, ¿sí? Ya después de ahí te avientas, ¿sí? Y con miedo o sin miedo las cosas se pueden, pueden cambiar. No tiene por qué ser así, ¿no? Y pues bueno, exhorto a todas las mujeres que viven aprisionadas en una situación de ese orden, que se empoderen, que tomen lugar. Al igual todos los hombres que se sienten en una situación de ese orden también, se vale decir que no. Sí, no, nada te obliga, ¿no? Y la niña se puso muy solemne con... Eso es como de, murió la relación, llevando el féretro de la relación. Llevando el féretro. Pero bueno... ¿Alguna otra lectura que desarrollar? No, por lo pronto esta, ya la siguiente semana estaremos aquí recordando. Voy a ver si recupero algunas cartas así como esas, que recortitos bonitos y corazoncitos, los sellitos que le ponían y... Y todo, ¿no? Sí, yo también voy a encontrar otras por ahí. Sí. Me voy a meter a los archivos de las hermanas. Sí, que tienen sus cartas. ¿Sí? Deja eso, por favor. Sí, las fotografías que tenían también dedicatoria. Ah, yo no de esas casi no. Y yo tengo ahí unas así de tamaño infantil, de las que sacaban como media docena y pues, ahí andaba regalando fotos, ¿no? Ah, sí, a mí me regalaron unas fotos. Fíjense dónde quedan. Sí. Pero sí, porque como no había selfies ni nada, pues dabas tu foto, ¿no? O ya eras millonario si llevabas tu cámara fotográfica a la escuela, ¿no? Sí. Y ahí andabas. Sí. En mi secundaria, no sé aquí, pero se acostumbraba, no sé si se acostumbra todavía, a rayarte la camisa cuando salías de la de secundaria, ¿sí? O de prepa, ¿sí? Ah, sí. Te rayabas también y ya. Aquí se acostumbraba, no sé si todavía lo sea. Bueno, yo no lo hice, yo preferí llevar una libreta para que no me estuvieran rayando mis blusas. No, pues en mi secundaria tan amena, la Elbo número 8 de Veracruz, había unos salvajillos que te pintaban hasta el pantalón y te dibujaban así la ropa interior y los pelitos por todos lados. Digo, eso sí eran cosas medio extremas. Eso. ¿No? Ok, bueno, pues vamos a despedirnos. ¿Sí? Muchas gracias. Hoy no hubo sangre. Hoy no hubo sangre. Muchas gracias a todos por vernos el día de hoy en Tu Carta y Nuestra Voz. Recuerden mandar sus cartas, sus mensajes, sus recados, sus reclamos, todo lo que ustedes quieran decir. Sí, saquen, por favor. Expláyense. Compartan, por aprovechen, favor, inviten. Y compartan, inviten a la gente que mande sus recados a su mamá para que se modernice acá con el Facebook. Ahí le mandan un recado si va a ser su cumpleaños, imagínate. ¡Mamá, no voy a llegar! Una cosa así. Y bueno, yo me voy a despedir con un chiste y ya después... ya que me acordé. Y está... Estamos ya no aceptan chistes crueles, pues ahora voy a... Estaba una familia muy pobre, estaba comiendo en su casa, ¿no? Entonces la mamá le sirvió a su hijo más pequeño la comida y su hijo: ¡ay, mamá, le pusiste carne a la sopa! ¡Ay, hijo, tú y tu lepra! Y yo me despido con esto y le cedo el micrófono a Israel. ¿Qué cruel eres? Abajo lo políticamente correcto, sí. 100 planas de no debo hacer chistes bárbaros. Bueno, adiós. Adiós a todos. Ah, es un buen chiste. Venga, venga. Y es de los más tiernos que me sé.
Thank you.